la Secretaria Local de Salud, Lina de Armas, y el Enlace Territorial del Ministerio de Salud, Luis Fernando Peña, visitaron los puntos de vacunación del Hospital Eduardo Arredondo Daza en compañía de su gerente, Holmer Jiménez Dita, para verificar las condiciones de habilitación que exige el Ente Nacional para lo que será el plan de vacunación para COVID-19 en el municipio de Valledupar. Estamos preparándonos con una gran responsabilidad para afrontar el reto de la vacuna de vida, especialmente en nuestros profesionales de la salud de primera línea y aquellos afines que estuvieron expuestos en la pandemia, así como nuestros adultos mayores de 60 años en adelante. Por eso continuamos con toda esta planeación importante que nos sirve para este alistamiento, para garantizar en óptimas condiciones y en ambientes bioseguros la vacunación en el municipio de Valledupar. El recorrido inició en los centros Rafael Vallemesa de la Ciudadela 450 años y La Nevada, donde se avanza en la logística para vacunar la población subsidiada de la capital del Cesar. Puntos que actualmente se encuentran en excelentes condiciones para garantizarle a la población su vacuna en condiciones muy seguras. Nosotros hemos entendido la directriz del alcalde, preocupado para que nosotros estemos totalmente preparados y anticipándonos ante este evento de vacunación, por lo cual hemos puesto todo el empeño y hemos hecho la gestión para que los puntos cumplan con los procesos de habilitación de directriz nacional. En la fase de alistamiento, el Hospital Eduardo Arredondo se ha preparado y anticipado para este evento de vacunación, haciendo la gestión para que los puntos cumplan con los procesos de habilitación de la directriz nacional. De acuerdo al enlace territorial del MinSalud, Luis Fernando Peña, a partir del 20 de febrero estarían llegando las primeras 1.400 dosis para iniciar el proceso de vacunación con personal de la salud, priorizando a los adultos mayores de 80 años en Valledupar. En el alistamiento de la institución del Estado habilitada para ello, que es el Hospital Eduardo Arredondo, el recorrido que hemos tenido en la mañana de hoy por la sede de los 450 años y hoy en La Nevada, vemos que cumple en su gran mayoría con los estándares mínimos de garantía de la calidad, de accesibilidad, de información, de ambiente, de disposición de residuos, de almacenamiento, de conservación de la red de frío, de que los usuarios en las áreas circunscritas que son densamente pobladas puedan confluir fácilmente. Yo creo que el Eduardo, podemos llegar y decirlo, que se está acercando o estaría por encima del 90% en este proceso de alistamiento de infraestructura, talento humano y recursos técnicos para iniciar a cabalidad, Dios mediante, a finales de este mes, el proceso del esquema de vacunación COVID. Sumado a esto, las autoridades del municipio de Valledupar avanzan en la logística de seguridad que se debe cumplir para el plan de vacunación, por lo que se han adelantado reuniones con la Policía y el Ejército Nacional, así como los corregidores de la zona rural, para garantizar la vacunación de la población adultos mayores que viven en las zonas dispersas. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.